bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. En el webinar de Agricultura Digital del INTA, conversamos sobre los diferentes sensores que se aplican en las máquinas precisas. Continuamos la entrevista sobre el sistema de dosificación eléctrica SureDrive de AgLeader que comercializa Runco. Conversamos sobre Campero, la app para calibrar sembradoras, en el marco del webinar de Agricultura Digital del INTA. Continuamos la cobertura del webinar sobre agricultura digital organizado por los integrantes del Proyecto de Agricultura de Precisión del INTA con el fin de difundir las diferentes tecnologías disponibles en este momento y sobre las que los técnicos de distintas zonas del país han estado trabajando. En el mismo, el ingeniero Diego Villarruel del INTA Manfredi expuso sobre los diferentes sensores que se utilizan actualmente, muchos equipando a las máquinas precisas, entre ellos diferentes sistemas para sembradores. Mi nombre es Diego Villarruel, yo soy integrante del equipo de trabajo de agricultura de precisión del INTA Manfredi, junto al grupo de trabajo del proyecto estructural de agricultura de precisión. Diagramamos un webinario, un seminario virtual de capacitación junto a los principales técnicos referentes de cada zona, que creo que eso es algo muy interesante de destacar el proyecto, ya que es bien amplio, bien federal, cubriendo diferentes temáticas a lo largo de todo el país. Y bueno, uno de los temas que me tocó desarrollar en este webinario fue el tema relacionado a sensores, que básicamente es una tecnología que ya nos tiene acostumbrado, nos viene marcando el terreno, equipando la tecnología de los principales componentes o herramientas de la agricultura de precisión, a partir de los diferentes sensores que equipan la cosechadora, la sembradora, la pulverizadora, o los diferentes equipos y herramientas de agricultura de precisión. Es posible ejecutar maniobras o labores a partir de la lectura que hacen estos diferentes tipos de sensores. Bueno, durante la presentación la idea fue mostrar los diferentes tipos de sensores que hemos evaluado desde el INTA. Y que tenemos como perspectiva también a seguir evaluando en los próximos meses y en los próximos años, porque el crecimiento de la tecnología de agricultura de precisión, la verdad que es muy, muy, muy rápida, es muy ágil, muy dinámica, y hace de que la tecnología vaya evolucionando constantemente, día a día, con nuevos conceptos y nuevas posibilidades de progreso. Así que bueno, algunos de los puntos que pude resaltar, por ejemplo, es la utilización de algunos sensores que tradicionalmente el productor incorporaba para poder caracterizar los ambientes, que a través, por ejemplo, de una rastra de conductividad eléctrica, el productor tenía acceso o la facilidad de poder identificar la variabilidad que manifestaban sus lotes. A partir de la rastra, y nosotros hemos hecho algunas pruebas a campo, y nos llevó a concluir de que debían ser acompañados estrictamente de un muestreo dirigido para poder asignarle valores y números a la variabilidad propia que nos estaba manifestando esta rastra de conductividad eléctrica, que bueno, tradicionalmente se conoce en el campo y vemos como rastra Berik, ¿no? Pero bueno, en los próximos años también tenemos la posibilidad de evaluar algunos nuevos conceptos de evaluación de identificación de variabilidades a través de sensores, como es el Topsoil Mapper o el Soil Optics, que son dos nuevas tecnologías que están en nuestro país, que tienen pocos años de validación. Así que desde el INTA ya hemos empezado a trabajar utilizando el Soil Optics. Nos quedan algunos lotes por relevar con alguna variabilidad interesante
para ponerlo más a prueba al equipo, y también con el Topsoil Mapper hemos hecho algunas evaluaciones en esta época de pandemia, pero nos restan todavía algunos lotes por evaluar. Respecto a lo que siembra, que fueron otro de los aspectos interesantes que pudimos resaltar en la presentación, prácticamente vimos que la evolución tecnológica en siembra fue muy marcada en estos últimos años, principalmente de las principales empresas americanas que ofrecen la tecnología de sensoramiento en siembra, y creo que han ido adaptando la tecnología que ofrecen en su cartera de productos a las necesidades de nuestro sistema productivo argentino. Entonces, también es importante destacar que la incorporación de motores eléctricos también ha sido un cambio revolucionario en cuanto a lo que es incorporación de tecnología a la sembradora, que hizo que se fuese incorporando nuevas tecnologías para poder ya manejar superficies mucho más pequeñas al accionar de manera independiente a través de estos motores eléctricos, el accionar de dosificadores o de diferentes complementos o equipamientos del tren de siembra, ya de manera individual, cuerpo a cuerpo, y no accionando en todo el ancho de la sembradora, sino trabajando en una superficie mucho menor, ¿no? Hemos participado en lo que es amortiguadores para controlar la eficiencia de la uniformidad de profundidad de siembra, junto a las principales empresas desarrolladoras de sembradoras y también de equipamiento de tecnología de precisión para siembra. Y bueno, hemos evaluado cómo repercute positivamente la posibilidad de controlar ese movimiento en lo que es fuerzas descendentes sobre los cuerpos de siembra, sobre las ruedas limitadoras de profundidad a la hora de amortiguar o de controlar la estabilidad de los cuerpos de siembra, tanto sea en la distribución espacio-temporal de la semilla como también en la vida útil de los componentes de la sembradora, ¿no? El probar esta tecnología de desarrollo nacional creo que ha sido algo muy, muy prometedor para las principales empresas nacionales, estando también a la altura de las principales empresas multinacionales que ofrecen tecnología de agricultura de precisión. La próxima semana continuaremos con la cobertura de esta presentación, conversando sobre plataformas robóticas y sensores de cosecha, entre otros sistemas. Hoy a tu campo llega Kira. La forma más práctica de comprar online, sin intermediarios, fácil, ágil, transparente, marcas exclusivas y de calidad. ¿Preferís retirar la compra o recibirla en tu campo? Vos elegís. Kira. Directo a tu campo. Runco, la solución total en agricultura de precisión. Distribuidor oficial AG Leader, Spectra Precision y drones DJI. Visítenos en agro.runco.com.ar. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.